Nosotros hemos chequeado nuestro sistema y hemos hecho la primera evaluación de estos 4 meses. Estamos en la misma sintonía. En el departamento ha habido una disminución de los delitos más importantes. En el caso del abigeato, constatamos que tenemos 6 denuncias menos comparativamente al mismo periodo del año anterior. En el caso de los hurtos, tenemos una baja por encima del 30%. Y bueno, en la rapiña es el más notorio. El año pasado tuvimos 18 delitos de rapiña en este mismo periodo y este año dos, las cuales las dos fueron aclaradas. ¿Qué pasa con otro tipo de delitos, violencia doméstica? Esos delitos, a pesar de la tendencia que se dice por el tema de la pandemia, nosotros hemos mantenido cifras muy similares. No hemos detectado ni una baja alarmante ni tampoco una suba. Quería decir que también factores que hayan llevado al tema de la disminución de delitos puede haber muchos. Chequeamos nuestros operativos y hemos detectado que nosotros hemos incrementado en más de 100 controles en estos 4 meses, más de 100 controles en las rutas. Y estamos por encima de las 100 visitas rurales más. O sea, uno de los elementos a tener en cuenta podría ser eso, ¿no? Incrementar nuestra presencia. Si bien nosotros no podemos medir la prevención, como siempre decimos, no podemos ver lo que estamos previniendo, pero un elemento a medir que tenemos en cuenta es eso, el incremento de la presencia policial tanto en las rutas nacionales como en la zona rural. Un delito muy complejo de combatir para la policía son las estafas online, evidentemente, por la situación y la característica que se da. En ese caso hay que apelar a la ciudadanía. ¿Cómo está esa situación? Eso es algo reiterativo prácticamente todos los días, el delito. Son esos delitos que nosotros llamamos de puertas hacia adentro. Hemos hecho comunicados de prensa, se ha difundido por todos los medios. Es un tema cultural, ¿no? Ya decimos, la modalidad es casi siempre la misma. La gente cae tentada por la oferta, el bajo costo del producto que se ofrece, que generalmente termina lo mismo, ¿no? Se hace un giro y después desaparece, la otra persona lo bloquea y no se contrata más. Pero todos los días estamos recibiendo de diferentes modalidades. Eso aumentó. Eso sí, ese delito aumentó. No tengo los números, pero es un delito que nosotros vemos que aumentó considerablemente.